Eh, profe, muy buenos días. Les saluda Carlos Zambrano de Zona Food. Profe, sí, sí, es verdad que, que los resultados no, no se han dado, pero a mi forma de ver han sido, salvo los últimos dos partidos, eh, resultados ganables, obviamente, para Santos. Eh, nosotros decimos acá, falta a veces el centavo para el peso. ¿Cuál es el centavo que le hace falta a Santos para lograr esa victoria? Y también, eh, tengo esa sensación, no sé si la comparte el profe, de que eh, con una victoria ya despegaría este Santos y la idea que usted le ha implementado al equipo. Gracias. Carlos, no, no te sales de lo, de lo justamente de lo que tengo pensado, ¿no? Bien dices, falta el centavo para el peso? Pero yo creo que el centavo es que cuando hemos tenido nuestros mejores momentos no hemos sido nada certeros en la parte ofensiva y después cuando hemos cometido errores eh, defensivamente nos terminan en gol en contra y eso bueno pues cuando no tiene los buenos resultados el equipo pierde un poco de confianza pierde eh, esa alegría que yo le pido mucho por jugar al fútbol pero también estoy consciente que que solamente el trabajo Carlos es el que te ayuda a salir adelante mañana tenemos un partido difícil complicado pero con la con la idea y preparando al equipo de salir a dar pues primero que nada que disfruten jugar al fútbol. Yo siempre le pido mucho eso a mis jugadores que el resultado viene a consecuencia de, de, de cuidar todos los detalles, todos tanto ofensivos como defensivos. Y, y hoy la verdad que me voy tranquilo porque vi un buen entrenamiento, vi con mucha mucha actitud y eso bueno siempre al entrar lo deja con buenas sensaciones y espero, como bien dices tú, que con un triunfo el equipo se suelte y empiece a jugar mejor fútbol, Carlos. All right, next question. We'll go to Pablo. Pablo, unmute yourself and ask your question, please. Thank you. Good morning. Buenos días, profesor Ignacio Mbriz, Pablo Ruelas para Deporteverso. Eh, Nacho, somos conscientes de que se ha trabajado bastante eh, en el tema táctico para que el equipo pueda conseguir los, los resultados que se están esperando, pero no llegan esos resultados. Quisiera saber y quisiera preguntarte cuál es el análisis que se hace dentro de tu cuerpo técnico de el por qué no, no, no se ha podido dar ese pasito hacia adelante, a pesar del de muy buen trabajo que creo yo se hace en la semana, en los entrenamientos. Muchas gracias. Pa Pablo, bueno, buenos días. Mira, creo que. Siempre trato de ser muy frío en, mi, en, mis, en, mis, ¿cómo se llama? en mis cuestionamientos. Primero contra mí mismo, ¿no? Es decir ¿en qué, estoy, en qué estoy fallando yo o mi cuerpo técnico. Nos juntamos, sacamos eh, lo mejor de, de nosotros, la autocrítica que siempre debe de existir. Eh, que no hemos trabajado para, le, que le hemos, o mejor dicho, darle las herramientas al equipo para salir de estos baches. Creo que hemos caído en una, dime, en una dinámica de no ganar, de perder, y cuando entras en dinámicas, yo creo que lo táctico y, y, y lo físico y todo queda en parte, creo que hoy es lo, lo mental, en lo que hemos estado trabajando con los muchachos, hemos hecho un poco de dinámicas de, pues de, de las que se requieren y, 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 y tratar de que el equipo se relaje, tratar de que el equipo, eh, como hoy los vi entrenar con mucha alegría, con mucha disposición, entiendo que son palo tras palo y eso de repente es complicado, ¿no? Y, pero que la presión me la dejen a mí, yo los quiero ver, eh, como me lo han demostrado en, en algunos partidos del torneo pasado y de este, jugarle a tu, al tú por tú, casi a, a los que nos han tocado. Eh, espero y, y tengo mucha fe en que esto se va a revertir. Eh, aparte, siempre creo que a través del fracaso es cuando tienes que tener eh, el, el carácter y el temperamento para levantarte y, y, y saber que estás vivo. Eh, las derrotas duelen y duelen bastante, pero tiene que durar 24 horas esa amargura. Hoy, mañana tenemos un partido importantísimo y, y te digo, eh, más allá de como tú me dices, que, eh, que hay un gran, ah, eh, está, hay, hemos trabajado bastante para que este equipo dé buenos resultados, pero, pero también entiendo que no hay tiempo, no hay todo el mundo, eh, la exigencia es muy grande en, en los torneos cortos y más empezar ese torneo también en un torneo internacional pues empezar perdiendo no es nada bueno pero tengo mucha fe Pablo de que esto 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 lo vamos a revertir no hay no hay nadie no hay no hay magia en nada sino la confianza en nosotros mismos y, y y más que nada la actitud quisiera preguntarte un poquito del contexto de cada partido de mañana cómo sientes al grupo de cada este partido tan importante eh, bueno sí la verdad es que no nos golpeó mucho el el partido anterior que que nos tocó perder, la verdad es que, que te diría que, que hasta, o al, o al menos de mi parte, un poco me, me sentí un poco avergonzado de, de que sí, sí sabíamos que, que podíamos dar un poco más y, y, y representar de, de otra manera a la institución y, y creo que, que no estuvimos a la altura. Eh, y, y, y nada, hoy... Hoy, bueno, ya recién salimos del último entrenamiento y sí se vio otra cara, sí se vio de que todos estaban golpeados y de que queremos dar otra cara y queremos demostrar lo que es la institución, lo que representa. Y nada, ojalá que mañana podamos revertir la situación que venimos trayendo y ojalá que podamos llevarnos nuestro en punto y clasificar. ¿Qué debe el equipo eh, y mostrar, mostrar otra cara, como te decía recién, eh, más actitud, eh, lo, que, lo que representa el club, ser, ser guerreros ahí, ahí adentro de la cancha y, y nada. Después, eh, eh, en lo futbolístico, tratar de, de, de hacer lo mejor posible y, y lo que nos pidió el técnico. Entonces, ojalá que, que salga todo. ¿Tanta ilusión hay en el equipo de avanzar a la siguiente fase? No, mucha muchas. La verdad es que necesitamos eh, una victoria, hace mucho que. Que venimos eh, trayendo, eh, creo que algo de 10 o 10 partidos sin, sin poder ver la victoria. Entonces, estamos muy ilusionados y, y con mucha gana de, de que llegue el partido para, para poder eh, jugarlo y, y poder ganar y poder clasificar, que, no, que es, es para lo que venimos. ¿no? Finalmente, y bajo esta misma línea, ¿qué te gustaría decirle a la afición de eh, Bueno, sí. Soy, soy muy repetitivo con esto. Eh, la verdad es que agradecerles también porque el otro día vimos a mucha gente en el estadio de, de Filadelfia. Si bien se, se cambió la sede, igual había mucha gente. Mismo se, se lo dije a, a uno de los aficionados que fue hasta el hotel y se acercó con nosotros. Que, que nada, que agradecerles porque eh, sabiendo de, de cómo está la situación y todo, siguen apoyando y, y nada, es agradecimiento total. Y, y ojalá podamos darle una alegría mañana. Eh, gracias. Eh, muy buenas tardes, Carlos Zambrano de Zona Food. Mm, preguntarte, es, es verdad que pronto los resultados no se han dado, pero a nivel personal, ¿cómo, cómo intentas llevar la, la situación, motivarte y cómo ves eh, en el interior? Eh, el estado de ánimo pues, para afrontar lo que puede ser este este partido de clasificación o de eliminación prematura. Gracias. Eh, bueno, buenas tardes. Sí, eh, como decía recién, la verdad es que el equipo y, y, y todo, o sea, todo el, eh, la, por decirte así, el cuerpo técnico y todo estamos muy, muy, muy golpeados por, por lo que pasó el, el partido del otro día y... Y ya, yo en lo individual también eh, siento, siento que, que podía haber entregado más y, y haberme sacrificado más. Y, y la verdad es que, es que hoy tenemos que quedar el 100% para, para el club, para volver a representar lo, lo que es Santos. Y, y como decía recién, ojalá que, que mañana podamos, podamos tener una victoria y, y empezar, eh, empezar a, a avanzar. Y, y, y cuando volvamos a, a la Liga de México, eh, poder empezar a, a generar victorias y, y sacar puntos. Eh, y bueno, nada, ojalá que, como te decía recién mañana, podamos, podamos sacarnos eh, esa racha de, de no poder ganar y ojalá podamos, podamos sacar los tres puntos.